Dos viviendas que se hallaban en riesgo de alto de colapsar ante una intensa lluvia fue demolida. Nos encontramos con el gerente municipal Miguel Chamorro Torres. Doctor, muy buen día. Bueno, realizando el alineamiento y también con los trabajos de prevención frente a la temporada de lluvia. Primero agradecer a los propietarios de estos dos predios que el día de hoy van a ser demolidos por un tema de riesgo total. Y en ese sentido ya hemos actuado de manera inmediata y hay que entender que como política de gestión tenemos el diálogo permanente. En ese sentido nosotros hemos realizado hoy desde horas de la mañana las coordinaciones con los vecinos y adicionalmente ya hemos hecho el retiro de este predio que estaba en peligro. En ese sentido estamos muy contentos con la felicidad y estamos en aras de que nuestros vecinos puedan pasar de manera tranquila en este pasaje que se llama pasaje Chile. Apoyados de un cargador frontal, procedieron con el derrumbe de los predios de la familia Balbín Ordaya, así como de Vargas Tineo, predios ubicados en la franja marginal del río Chilca en el tramo de Manco Cápac y Girón Ancash. Esto luego que la Gerencia de Desarrollo Urbano llegara a un acuerdo al fin de iniciar con el alineamiento respetando los 6 metros que corresponden a la franja marginal. Asimismo, dos viviendas fueron derruidas por la seguridad de la familia que viven en las orillas del río Chilca, tramo de Manco Cápac y Girón Ancash. Otras 5 tendrán que adecuarse al alineamiento, para ello la municipalidad viene dando las facilidades para formalizar sus predios. En el caso de aquellos propietarios que se nieguen al alineamiento, el gerente municipal de la comuna chilquense señaló que procederán con la demolición de los inmuebles por la seguridad de todos los que viven por el sector.